Bienvenidos sean a este su canal, Paleos. En esta ocasión les tenemos el segundo mini documental del canal, de la serie titulada Historia de la Vida en la Tierra. Hoy revisaremos un grupo fósil tan diverso y abundante que incluso, si nunca has escuchado nada de paleontología, seguro que reconocerás. Así que ponte cómodo porque hoy viajaremos al pasado para conocer a los amonites. El origen de la palabra amonite es curioso, pues deriva de un mito. Estos famosos fósiles se conocen desde antes de que la ciencia explicara su origen como restos de animales que alguna vez vivieron. Por ello, tuvieron un sinnúmero de explicaciones místicas. Una de ellas es que se trataba de rayos petrificados, lo cual es curioso porque resulta que los rayos sí se petrifican, o, mejor dicho, cuando cae un rayo puede modificar el sedimento de tal forma que se preserva la caída del mismo. A esas rocas las llamamos fulguritas. Otra idea, literalmente medieval, es que los amonites eran serpientes petrificadas. Incluso existe un canto del medievo que atribuye a la oración de Santa Hilda de Whitby la transformación de miles de serpientes en piedra. Este mito estaba tan difundido que a los peregrinos que visitaban Whitby, Inglaterra, se les vendían amonites con cabezas de serpiente talladas. Incluso el escudo de la ciudad lleva a estas curiosas criaturas que nunca existieron. Aún hoy perduran algunos mitos sobre estas criaturas. En Nepal, por ejemplo, se cree que los amonites son las representaciones no antropomórficas del dios hindú Vishnu, y son llamados Shalagrama Shila o Salagramas, y se usan con motivos religiosos. Otro mito más viejo es el que le dio el nombre a los amonites. Plinio el Viejo escribió entre el año 70 y 79 de la Era Común sobre amonites en su obra Historia Natural. Los llamó Amonis Cornu, o Cuernos de Amón, y dijo que estaban entre las gemas más sagradas de Etiopía. Son de color dorado, semejantes al cuerno de un carnero. Su uso garantiza sueños divinos. El nombre de Cuernos de Amón hace referencia al dios egipcio del mismo nombre, que antes de su fusión con Ra era representado con cabeza de carnero. Y viendo la similitud que tienen estos fósiles con los cuernos del carnero europeo, es de entender que se les diera este nombre. Sin embargo, los amonites no eran ni cuernos, ni serpientes, ni deidades, eran moluscos. Y de todos los tipos que hay, pertenecían al grupo de los cefalópodos, el mismo donde actualmente agrupamos a los pulpos y calamares. Pero antes de entrar de lleno en materia monoidea, cabe aclarar que existen cefalópodos que no son amonites, pero que a veces son confundidos con ellos. Los más famosos son sin duda los nautilos, primos de los amonites que también tienen una concha calcárea. Sin embargo, la similitud termina ahí. Otros casos de identidad errónea se dan con el género de decapodiformes llamado Spirula. Pero resulta que las simpáticas conchas de estos calamares cuerno de carnero son internas y no externas como las de los amonites, aunque a veces se asoman algunas cámaras por lo translúcido de sus cuerpos. Y finalmente tenemos a los argonautas. No, no esos, estos argonautas. Se trata de pulpos que viven flotando en alta mar. En esta familia solo las hembras poseen conchas, que en realidad no son tal cosa, sino una cámara de huevos altamente especializada, que secretan a partir de un par de brazos modificados y en vez de estar compuesta de aragonita, como la concha de un amonite, está hecha de quitina, un material proteico que seguramente conoces, pues forma el exoesqueleto crujiente de los insectos y otros artrópodos. Los amonites surgieron durante el Devónico y se extinguieron completamente a finales del periodo Cretácico, hace 66 millones de años. Su pico máximo de diversidad lo alcanzaron a finales del Jurásico, hace unos 150 millones de años. En contraposición, los nautiloideos alcanzaron su pico de diversidad durante el Pérmico temprano. Las curvas de diversidad de estos cefalópodos parecen estar en espejo, pues una vez que los amonites se hicieron exitosos, los nautiloideos disminuyeron su diversidad, lo que parece sugerir que los desplazaron, aunque no estamos del todo seguros de esto. Los amonites descienden de un grupo de cefalópodos llamados Bactritoidea. Estos tenían la concha más o menos recta, y producían crías con conchas globosas y espiraladas que posteriormente se desenrollaban. Este grupo parece también haber dado origen a los coleoideos, que representan a casi todos los cefalópodos modernos, con la excepción de los nautiloideos. A los amonites los conocemos casi únicamente por sus conchas.
Estas se dividían en dos partes, el fragmocono, que incluía las cámaras vacías del amonite, y la cámara de habitación, que es donde encontrábamos los órganos del animal y al animal mismo. Esta cámara se fosiliza en raras ocasiones, puesto que no estaba tan mineralizada como el fragmocono. Dependiendo del tamaño de la cámara de habitación, los amonites se clasifican en brevidomos, con cámaras de entre 160 y 180 grados, mesodomos, con cámaras de aproximadamente 260 grados, o longidomos, con cámaras de más de 360 grados. Una vez que los amonites llegaban a la madurez, la cámara de habitación se volvía su última casa, pero el organismo seguía creciendo, lo que generaba cicatrices de crecimiento en la cámara, con lo que podemos distinguirla del fragmocono. En algunos amonites, la cámara de habitación podía tener una abertura ornamentada. Esta podía incluir flancos laterales conocidos como lapets, flancos ventrales, estar contraídas con un gran olán, tener constricciones con una apertura engrosada o bien, tener la cámara de habitación expandida. En el fragmocono de los amonites solo había un órgano, el llamado sifúnculo. Este es un cordón visceral que atraviesa todas las cámaras del fragmocono y mediante células especializadas localizadas en su pared, inyecta o extrae gas y agua, según sea necesario para controlar la flotabilidad de la concha. Todos unos submarinos biológicos. La posición del sifúnculo es una de las diferencias clave entre amonites y nautiloideos, pues en estos últimos el sifúnculo atraviesa el fragmocono en la parte central de las cámaras, mientras que en la mayoría de los amonites lo hace en la región ventral. El sifúnculo se abre paso entre las cámaras mediante pequeños agujeros llamados cuellos septales, de los que existen 12 formas diferentes. Estos suelen estar reforzados por unas estructuras llamadas anillos de conexión, que también pueden tomar diversas formas. Y hablando de cámaras, otra diferencia entre amonites y nautiloideos es la complejidad de las suturas entre cámaras. En los nautiloideos estas son muy simples, mientras que en los amonites iniciaron siendo simples y se fueron complicando poco a poco. Las suturas son sinuosas y tienen dos partes, una convexa llamada lomo y una cóncava llamada lóbulo. Existen tres tipos de sutura básica en amonites. Por un lado, tenemos la sutura tipo goniatítica, con ondulaciones simples. Los amonites con este tipo de sutura vivieron del devónico medio al pérmico. Luego, tenemos la sutura tipo ceratítica, donde las ondulaciones adquieren mayor complejidad y los lóbulos poseen una serie de indentaciones. Los amonites con este tipo de sutura vivieron del pérmico tardío al triásico tardío. Y finalmente, tenemos la sutura de tipo amonítica. En esta, tanto los lomos como los lóbulos adquieren una serie de subdivisiones extremadamente sinuosas, las cuales llevan por nombre foliolos. Los amonites de este tipo fueron los más diversos y exitosos. Vivieron del Triásico al Cretácico. La razón del aumento en la complejidad de las suturas es desconocida, pero se hipotetiza que guarda relación con la rigidez de la concha. Algo importante, ya que los amonites habitaban zonas con mucho movimiento de la columna de agua, a diferencia de los nautilos, que habitan en zonas con agua más o menos en reposo. Las suturas de los amonites a veces se agrupaban en patrones que se repetían. La zona donde podemos distinguir el inicio de un nuevo patrón es llamada constricción. Existieron tanto amonites sin constricciones como con constricciones. Estos últimos podían tener tan pocas como 3 o hasta la impresionante cantidad de 9. A pesar de lo que pudiera parecer a simple vista, las conchas de los amonites exhiben una gran diversidad de formas. Por un lado, tenemos a los que tenían la concha casi recta, como la familia Baculitidae, del Cretácico. A estas conchas se les llama cirtocono, en oposición a los ortoconos, que son conchas totalmente rectas, como las de algunos nautiloideos del Ordovícico. La inmensa mayoría de los amonites tenían conchas en espiral, cuyo eje de giro era horizontal o vertical. A los que lo tenían en el eje vertical se les denomina torticonos. Estos podían estar compactados, como en el género Cocloceras, que se asemeja a un caracol, o bien estar sueltos, como en algunas especies del género Eubostricoceras, que parecían un sacacorchos viviente. Cuando los torticonos acababan en una cámara de habitación morfológicamente distinta del resto de espiras, se les llama turriliticonos. Un ejemplo lo vemos en el género Turrilites, que se asemeja demasiado al género de caracoles llamado Turritella, que aún existe.
Otras formas inusuales son los lituiticonos, que poseían una espiral inicial seguida de una parte recta. Un ejemplo de este tipo de concha lo podemos ver en el género Rhabdoceras. Una forma de concha similar, que inicia espiralada, sigue de forma recta, pero posee un gancho al final, se conoce como ancilocono. Y un ejemplo de este tipo lo podemos ver en el género Anciloceras. A veces, cuando la parte recta es muy corta, se le denomina escafocono, como en el género Scaphites. Un tipo de concha parecido al anterior es la del tipo jamitocono, que, en vez de iniciar con una espiral, inicia con una concha recta, posee una curvatura y prosigue con otra parte recta. Este patrón puede llegar a repetirse una vez más. Ejemplo de esto lo vemos en el género Jamites. Pero el premio a la concha más rara se las llevan las del tipo Bermiocono, pues tenían una forma sinuosa que aparentemente no tenía orden alguno, pero en realidad su crecimiento estaba muy bien controlado, pero sigue un algoritmo natural más complejo que la proporción áurea de un nautilo, por ejemplo. Algunos géneros con este tipo de concha son Eubostricoceras, Madagascarites y el más espectacular, Niponites. Y quizá el menos espectacular de los tipos de concha anómalos sea el criocono, a veces llamado griocono, que consta de una espiral suelta. Ejemplo de esto lo vemos en el género Crioceras. Y si la espiral es laxa, se le denomina taxocono, como en el género Spiroceras. A este conjunto de amonites de formas que se desvían de la típica espiral los llamamos heteromorfos, y fueron particularmente abundantes y exóticos durante el Cretácico, aunque existieron durante casi toda la historia evolutiva de los amonites. Las conchas tradicionales, o sea, las que forman espirales, también presentan variaciones. Aquellas que forman una figura ovalada son llamadas elipticonos. Las que presentan el espiral con lados planos son llamadas platiconos. Aquellas que presentan giros con una espiral aplanada, casi en forma de media luna, son llamados cadiconos. Las que tienen la espiral aplanada y recta son llamadas coronadas. Aquellas con giros con forma globular son llamados esferoconos. Las que tienen forma de disco son llamadas oxiconos. Y aquellas con cámaras ovaladas, cuyos giros no se sobrelapan, se llaman serpenticonos, como los amonites de Santa Hilda. Las conchas de los amonites podían no tener ornamentación alguna o bien presentar costillas. Estas podían ser finas, moderadas o bien gruesas, y se clasifican según su dirección, distancia y combinación, tipo y ramificación. Algunas costillas solían estar acompañadas de espinas, cuya función seguramente era la de disuadir depredadores. Además de estas ornamentaciones, también encontramos nudos, tubérculos, cerraciones, surcos, unas estructuras llamadas cuerdas y líneas paralelas a los giros de las cámaras, llamadas lire. En lo que respecta a su desarrollo, cuando las cámaras nuevas no se sobrelapan con las anteriores, se le denomina una concha evoluta. Cuando las nuevas cámaras se sobrelapan un poco con las preexistentes, se le denomina concha convoluta. Y cuando las nuevas cámaras engullen totalmente las que le precedieron, estamos frente a una concha involuta. Ya que estamos en el desarrollo, todos los amonites nacían de huevos, con la concha ya formada. A esta concha embrionaria, de menor grado de mineralización, se le llama protoconcha. Gracias a ellas, sabemos que los amonites nacían pequeñitos, generalmente de menos de 1 milímetro de diámetro y hasta 3.7 milímetros. Y por los sitios donde han sido hallados, sabemos que sus crías flotaban en el mar como parte del zooplancton. En cuanto al sexo, existen dos formas dentro de una misma especie, una concha grande y una más pequeña. A la grande le puse cuca. La grande se denomina macroconcha y corresponde a las hembras, mientras que las pequeñas o microconchas se interpretan como los machos. Esto es debido a que el patrón de dimorfismo sexual, donde el macho es más pequeño, lo siguen casi todos los cefalópodos. Sin embargo, existe un dimorfismo muy marcado y extremo que ha llevado a denominar a las conchas como antidimórficas. Estas solían recibir nombres de géneros distintos, pero hoy se piensa que podrían ser un caso extremo de dimorfismo sexual,
A veces las conchas no difieren mucho en tamaño, pero sí en morfología. Y en otras ocasiones la diferencia es abismal, lo que llega a sugerir que algunos machos de Ammonite eran muy similares a los parásitos sexuales que tienen algunos peces modernos. La razón de que se piense que son machos y hembras en vez de especies diferentes es que no existen ni macro ni microconchas para estas especies y casualmente aparecen en los mismos estratos. La vida sexual de los Ammonites es un misterio, pues no se ha descubierto dónde o cómo ponían sus huevos. Sin embargo, los científicos estiman que los Ammonites producían un gran número de ellos, entre 200 y 500. Y existe un trabajo en donde se muestran presuntos cúmulos de huevos de Ammonites, uno preservado en el sustrato y otro junto a la cámara de un Ammonite. Y hablando de fósiles excepcionales, sabemos muy poco sobre la anatomía de los tejidos blandos de los Ammonites. Por desgracia, son pocos los ejemplos que nos ofrecen pistas sobre su aspecto. Pero algo sabemos. Por ejemplo, se han encontrado preservados algunos Ammonites que sugieren la presencia de una masa visceral conservada y de músculos aún anclados a la concha. Y existe un caso con una posible branquia preservada. En lo que respecta a sus brazos, cosas como su número, morfología y disposición son un misterio total. Pero por el parentesco de los Ammonites con los coleoideos, se asume que tendrían brazos similares, pero se desconoce si presentaban tentáculos. Sí, brazo y tentáculo no son lo mismo. Algo que sí conocemos más o menos es lo que se denomina masa bucal, que incorpora varias partes. Por un lado tenemos la rádula, un órgano en forma de lengua, con múltiples dentículos cuya función es raspar la comida y hacerla fácil de tragar. En los Ammonites se ha preservado este elemento y gracias a ello se puede ver que existía una gran diversidad de formas, lo que sugiere hábitos alimenticios diferentes. Delante de la rádula y sus tejidos acompañantes tenemos el pico. Este está compuesto de quitina, por lo que es muy raro que se fosilice. En Ammonites se conocen algunos picos. Si solo tuvieran esta estructura, no serían muy distintos a los cefalópodos modernos, pues todos lo portan. Pero los Ammonites tenían una innovación única, un par de placas calcáreas que sostenían la parte inferior del pico. A esta estructura se le llama apticus. Durante un tiempo, este fue un misterio, pues se había encontrado en la cámara de habitación solo, sin nada que delatara su posición en vida. Algunos pensaron que esta estructura soportaría un análogo más avanzado de la caperuza de los nautilos, por lo que a veces vemos Ammonites mal reconstruidos con esta estructura. Otras veces colocaban el apticus como un mecanismo de cierre de las cámaras, una especie de puertas de defensa, pero no, era parte de su aparato bucal. Un ejemplo extra de tejidos blandos preservados son bandas y manchas que aparecen en las conchas. Por la mala conservación, solo sabemos que eran marcas de coloración distinta a la del resto de la concha. Pero eso ha permitido reconstruir patrones de coloración, mas no los colores mismos. Gracias a ello sabemos que algunos Ammonites tenían patrones disruptivos, como las rayas de una cebra. Estos patrones les permitían hacer más difícil para los depredadores saber hacia dónde se desplazaría el Ammonite, o saber cuántos eran exactamente, lo que supone un excelente medio de sobrevivencia. Con todo esto que hemos visto se podría pensar que sabemos qué comían, pero desgraciadamente desconocemos cuál era la dieta de los Ammonites. Los paleontólogos suponen que eran depredadores, como la mayoría de los cefalópodos modernos. Pero la presencia del apticus nos sugiere que tenían una dieta especial, aunque la desconocemos. Además, si tenemos presente que existen excepciones a la regla de la dieta en cefalópodos, como el calamar vampiro, que, en vez de ser depredador, es un detritívoro, es decir, que come desperdicios que caen en forma de nieve marina, la deducción de la dieta de los Ammonites se complica. Gracias a la forma de los Ammonites, así como al tipo de sedimentos donde están preservados, se ha inferido el hábitat de estas criaturas. Los Ammonites vivieron en zonas cercanas a la costa y en océano abierto. En cuanto a la profundidad, se sabe que pudieron vivir hasta los 500 metros. Sin embargo, la inmensa mayoría no solía vivir por debajo de los 250 metros de profundidad y habitualmente vivían en la zona nerítica, por encima de la plataforma continental. Y como algunos calamares modernos, algunos Ammonites también tenían migraciones diarias.
viviendo en las profundidades durante el día y ascendiendo durante la noche, lo que sugiere que al menos algunos necesitaban la penumbra para cazar. Los amonites de conchas serpentiformes y similares formaban parte del plancton, dejándose arrastrar por las corrientes. Aquellos con conchas globosas posiblemente eran migrantes diarios, habitantes de las profundidades, mientras que los que tenían formas como los oxíconos eran ágiles y se desplazaban libremente en la columna de agua. En lo que respecta a los heteromorfos, se piensa que eran parte del plancton o bien habitantes del suelo marino. Durante todo el tiempo que vivieron, existieron multitud de tamaños de amonites. Los adultos más pequeños registrados medían aproximadamente 2.5 centímetros de diámetro, mientras que el coloso de los amonites, Parapusosia sepenradensis, llegó a medir 2.5 metros de diámetro. ¡Mil veces más! Gracias a la abundancia de los amonites y su gran capacidad de producir especies de forma rápida, hoy nos sirven como marcadores bioestratigráficos y nos permiten conocer la edad de las rocas sin necesidad de llevar a cabo complicados procesos de fechamiento. A pesar de su amplia diversidad de formas y hábitats, los amonites se extinguieron a finales del Cretácico, hace 66 millones de años. Todos y cada uno de ellos acabaron por desaparecer, y la razón tiene que ver con la zona donde vivían sus crías. Resulta que uno de los efectos de la intensa actividad volcánica del Deccan y del impacto del asteroide en Yucatán fue la acidificación de las partes someras del océano. Y precisamente ahí es donde vivían las crías de amonites. El agua ácida simplemente destruía las frágiles protoconchas de los juveniles y dañaban las de los adultos, ambas compuestas de carbonato de calcio. Esto llevó a un grupo que había existido por casi 440 millones de años a su inevitable fin. Los amonites fueron otra de las grandes historias de éxito en la historia de la vida en la Tierra, y nos enseñan que, a pesar de la aparente robustez de un grupo biológico, estos se pueden extinguir sin dejar rastro alguno. Sin duda, su estudio aún nos aguarda sorpresas para adentrarnos más a la vida de los amonites. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Si este mini documental te gustó, no olvides regalarnos un like y suscribirte si aún no lo estás. Recuerda activar la campana de notificaciones para no perderte ninguno de nuestros videos. Esto fue Paleos, la historia de los amonites en la Tierra.